señoras y señores, la formación ya está completa. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen ingreso al campo de juego para dar el puntapié inicial a Fanáticos del Demo. El programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSWOW. Desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSWOW, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSWOW. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de cargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 54 10 04 93. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo. ¿Quieres impulsar tu negocio al máximo? Entonces necesitas Digital DAC. Con 7 años de experiencia, ofrecemos diseño gráfico, gestión de redes sociales, estrategias de marketing, fotografía y video de calidad, sitios web profesionales y la estrategia perfecta para tu campaña. Somos Digital DAC, lo hacemos Realidad. Contáctanos hoy mismo. Farmacias Parada. ¿Quieres ser atendido por profesionales con experiencia y confianza? Entonces visítanos en nuestras 2 sucursales, Maipú 419 al llegar a Manuel Rodríguez y Avenida Circunvalación Sur 418 en el Centro Comercial Portofino. Llámanos y haz tus consultas al 23 85 47 y al 47 22 49. Farmacias Parada, un emprendimiento local, atendidos por profesionales de confianza y experiencia. Muy buenas noches, albirrojos. Muy buenas noches, albirrojas. Hoy, en el 10º programa de Fanáticos del Depo, no lo puedo negar, no puedo parar de sonreír. Y yo creo que les pasa a todos ustedes. No saben la alegría que da hacer un programa cuando vienes de ganar el fin de semana. La verdad es que, como no estamos acostumbrados, empezaron las tallas en Fanáticos del Depo. Es primera vez que hay tanta risa previo a comenzar. Así que, si hoy nos salimos un poco del formato serio de esto, le pedimos disculpas, pero hay mucha alegría en este panel, en este grupo, donde está Diego, donde está Tito. Vamos a comenzar con algo que a nuestro gusto creo que no hay que dejar pasar, pero más bien hablar del tema para que se dé por terminado y zanjado. Queremos hablar hoy de la salida de Eduardo Lobos. ¿De qué significa la salida de Eduardo Lobo? Pero hablado por Tito Hernández, por Diego Barrio, ¿de qué significa para el Depo hoy la salida de este señor que no estuvo en la parte baja de la tabla? Hoy también vamos a hablar del análisis. Sabemos que les gusta escucharlo. Análisis del fútbol. ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal? Porque incluso en los triunfos siempre hay errores. Vamos a hablar también de quién podría estar en la banca. Seamos sinceros, no tenemos el nombre, no podemos mentir, pero sí tenemos quienes podrían estar revisando y para entrar, según la Sociedad Anónima, la Corporación, sabemos que eso se trabaja en conjunto. Estadísticas contra Osorno del próximo partido que se viene y mucho más hoy. Les pido desde ya que se queden, porque vamos a comenzar desde ya con la pregunta para mi amigo personal y penquista, que no es penquista obviamente, solo que vive allá, Diego Barrios. Quiero que me cuente un poco, previo a los minutos vividos, cómo se sentía tú como hincha hoy, que Eduardo Lobos no quisiera firmar y luego cuando ya entra el desahogo para toda la hinchada de que se retira. ¿Qué significa para Deportes Linares, para todos nosotros, esa salida? Diego. Hola José, hola Tito, hola a todos los auditores. Hola Diego. Una salida importante. El proceso de Lobos está acabado. Yo creo que hace mucho tiempo vivió un pequeño veranito de San Juan ahí con la victoria ante Concón. Pero ya no era un tema futbolístico, era un tema que los jugadores yo creo que no le creían. Lobos no tenía el apoyo de la Sociedad Anónima y el ambiente yo creo que en Deportes Linares era... no era viable para hacer un buen proceso, independiente de los ripios técnicos que o de los
de los errores técnicos futbolísticos que tenía Lobos, ya el proceso ya estaba bien manoseado, se podría decir, ya cada uno trataba de luchar por lo que creía y lamentablemente el club era el que perdía. Esto se liberó. En la previa del partido me encontré con el goleador Juan Salgado. Juan Salgado, él mismo me dijo que esto se iba a descomprimir con la salida del técnico, que era lo que pasaba. Y nos recordamos cuando llegó Oscar Zambrano en el 1994, que era un Deportes Linares con Carlos Durán. Lo echan por renuncia y lo toma Oscar Zambrano, y el mismo equipo Oscar Zambrano lo hace campeón, un equipo que estaba muerto. Entonces, yo creo que era lo que necesitaba Linares, esperar de que se tomen las mejores decisiones para que se saque el mejor rendimiento de este equipo. Gracias, Diego, por tu comentario. Hoy, ya lo decíamos a nuestros auditores que se están sumando, queremos terminar el tema Eduardo Lobo, pero queremos terminar sintiendo qué significa para los hinchas, para el club, para los jugadores, la salida de Eduardo Lobos. Y por eso te invito a ti, Tito, a que nos cuentes qué significa para ti. La verdad es que yo quisiera, en primer lugar, decir algo muy distinto a lo que dice el hincha común. El hincha común dice: no tenía dedos para piano, no servía, no fue capaz de aglutinar el equipo. Todo eso es posible, pero lo que debe saber el hincha es que la Sociedad Anónima no trajo un chanta para ser técnico. Creo que Eduardo Lobos Apablaza es uno de los técnicos más profesionales que ha venido acá. Landaeta, gracias. Ya se me había olvidado el segundo apellido. Eduardo Lobos Landaeta. Él, estudioso, veía los partidos, veía los rivales, estudiaba fórmulas, siempre preocupado de dar lo mejor, pero no pudo. Hay cosas que en la vida no salen nomás. ¿Quién no ha estado enamorado y ha querido que su pareja sea feliz y la pareja se le va igual? La vida es así, es extraña. Yo no quiero dejar de no generar elogios para él, para donde vaya, le vaya bien. ¿Por qué lo digo? Porque el sábado vi un equipo lindo, que jugaba lindo, que alegraba la vista. ¿Y quién lo dirigió? Rodrigo Valdés. Y Rodrigo Valdés lo tuvimos aquí cuando empezó el campeonato. Y nos habló de este equipo. Nos habló de esta posibilidad de tener un buen equipo, de lidiar con los primeros. Extraño que Rodrigo Valdés estuviera el sábado en banca y Linares estaba casi colista, si no por Sandino. Porque el colista eterno de este campeonato había ganado y estaba un punto arriba de Linares. Era difícil. Y Rodrigo Valdés lo mostró que sí podía. No creo que Rodrigo Valdés haya hecho este cambio de equipo en un día. El más tranquilo, más relajado, más sabio, no con más conocimiento que Eduardo Lobo, pero con sabiduría, con tranquilidad, dijo: vamos a hacer esta modificación. Y las modificaciones que le vamos a hablar después, cuando hablemos del partido, les dieron un resultado. Que si no le dan resultado, habríamos que estar hoy día defenderlo. Tengo dos amigos que cuando vino acá Valdés, y aquí termino esta introducción, me escribían hoy. El tercero no me escribió, tampoco yo. Cuando vino acá Rodrigo Valdés a este programa, que ha sido el único hombre de la directiva de la Sociedad Anónima que ha venido, porque hemos invitado a otros, por diferentes razones no han venido, él dijo: vamos a tener un equipo que va a pelear arriba. Y siempre yo era, puedo decirlo, ¿verdad?, material. Porque yo le hice las preguntas más agudas ese día con respecto a cómo se basaba él para soñar con estos resultados o con lo que él quería que dieran con estos jugadores Linares. El sábado Rodrigo Valdés me demostró y le demostró a todos los que nos ven, a los que nos escuchan, que el hombre es real, que lo que dijo lo conoce,
y tiene un valor inmenso. Yo dedico este comentario de día lunes a Rodrigo Valdés. Después de largo tiempo, no pude encontrar la fecha exacta que vino, si no les habría dicho cuánto tiempo. Me escribían a sus amigos para burlarse de sus palabras, no de las mías, sí de mis preguntas ingenuas, al parecer para ellos. El sábado nos demostró Rodrigo Valdés que sí es posible este equipo tenerlo arriba. Sí es posible. No campeonar, no estamos hablando de eso, pero este equipo es posible tenerlo arriba. ¿Cómo lo alegró? ¿Cómo lo alivianó? ¿Cómo lo modificó? Si sabe lo que cuesta, nosotros debiéramos ser 7 aquí para empezar cada uno a votar cuál es el mejor jugador del sábado. Porque pucha que hay buena figura. Y eso es lo que alegra. Por cierto, el resultado también, pero alegra. Mi comentario entonces, con cariño para Rodrigo Valdés. Bueno, Tito, gracias. Gracias, Diego, por este comentario. Aprovechar de decir que hoy despedimos a Eduardo Lobos en este programa. Despedimos a ese Eduardo Lobos que llegó el año pasado y nos brindó 5 partidos sin perder. Luego empezaron las dudas. Ya este año, teniendo su propio plantel, no pudo demostrar lo que él soñaba, lo que él nos entregó al principio como información de que este equipo estaba para campeonar. No se demostró en los números, pero sí sabemos de buenas fuentes que era un profesional, que trabajaba a veces 2 veces por jornada en el día, de que tenía anotado cada minuto de cada jugador que había brindado en el año, de cuáles son las lesiones, tenía todo anotado. Es un estudioso del fútbol. La verdad es que más adelante quizá vamos a entender, o más adelante él mismo va a entender qué hizo mal para hoy tener que despedirse de Deportes Linares en la octava fecha que se retira. Nada más que desearle un éxito más adelante. Las vueltas del fútbol dan muchas, quizás de aquí a 10 años más vuelve y saca campeón a Linares. Uno nunca sabe qué podría pasar. Así que para ti, Eduardo, para ti, para tu cuerpo técnico, muchas gracias por lo brindado y que tengas mucho éxito. Seguimos entonces con el programa y queremos entrar de lleno a lo que nos gusta. La verdad es que Linares nos brindó grandes héroes. Volvió a la titularidad, bien digo, el Lato La Torre. Alguien que todos queremos y que a todos nos gusta cómo juega. Nos brinda ya desde varios años vestir la camiseta albirroja y volvió a la titularidad. Un esquema nuevo, ya nos va a explicar el Tito qué significó este rombo que utilizó Rodrigo Valdés, en qué ayudó, en qué benefició para esto, y además esta dupla nueva de Sosa y Escobar que a varios encantó. Todo esto va a ser el análisis que nos va a entregar Tito y Diego. Así que Tito, partimos con el primer tiempo. ¿Qué pasó el día sábado a las 3 de la tarde en el Tucapel Bustamante Lastra? A las 15:03 se inició el partido. Rápidamente nos dimos cuenta que habían sorpresas, que Linares venía a jugar de una forma distinta, o que los jugadores en el campo de juego implementaban con mayor entrega, galanura en algunos, y por qué no decirlo, recuperamos a Sosa y Escobar arriba. Si a mí me dicen elige una figura entre Escobar y Sosa, yo me quedo con los dos, porque era necesario para el buen planteamiento que hizo Rodrigo Valdés que tuviera buenos receptores arriba. Hizo un rombo. Voy a nombrar la formación. Gustavo Merino al arco, Jonathan Suazo a la derecha, Axel Cortés a la izquierda. ¿Se fijan que es bueno Axel Cortés? Es bueno, ¿verdad? Sí, bueno. Al medio, Flavio Rojas por izquierda y por derecha volvió Cristian Latorre, que ha tenido buenos años acá, pero no tenía continuidad este año. Creo que lo de Latorre y Rojas fue perfecto. Tuvieron a un delantero tremendo como Pipistrelli, un mocetón, que iba por todo el frente del ataque y se distribuían de una manera inteligente para la marca. Casi siempre buscaba a Rojas, pero cuando con Rojas no lograba pasar, se iba tratando de buscar a Latorre, pero tampoco logró pasar. Creo que esos dos también cumplieron una gran tarea. Axel Cortés a la izquierda, ya lo digo, impecable, por allí no pasó nadie. Y después viene este famoso rombo. A la derecha Oyarzo,
a la izquierda Sebastián Zúñiga, al medio González y arriba la sorpresa de la fecha. La sorpresa de la fecha, sí. Benjamín Droguet, un sub-21, con toda la responsabilidad que significa. Entonces uno empezaba a ver aquello y después en punta Carlos Sosa y Felipe Escobar con bastante movilidad. La gracia estuvo en que la defensa estuvo sólida como ha estado casi siempre en este campeonato. No es novedad. No es novedad. Una defensa sólida y con un Merino que sin ser la figura, porque no atajó mucho, la verdad es que el trabajo de los mediocampistas fue incesante. Me gustó el trabajo de Zúñiga, se dio incluso aquello de que cambiaban posición con Oyarzo. De pronto iba uno por la izquierda, otro por la derecha. Y para eso se refugiaban un poco en la contención que hacía González, que también jugó bien, porque cuando los dos volvían a posiciones normales, Oyarzo y Zúñiga, que estamos hablando en el rombo que hicieron al medio por los costados, siempre González pasaba arriba a ayudar a Droguet para pasar de pelotas cortas, como en el baby fútbol, a Sosa y a Escobar. Y cuando no aparecía este baby fútbol de pelota corta, los pases largos de atrás de Oyarzo y también de Zúñiga eran perfectos. Creo que nosotros nos deleitamos con este partido. No nos dejen ser que nos quedemos en frase. Así como hemos criticado al equipo varias veces cuando ha jugado mal, creo que esta vez el primer tiempo fue redondo para Linares. Y fue mezquino el resultado parcial. Fue mezquino. Linares jugó bien, gustaba, y la verdad es que terminó ganando. Yo diría que esto empezó tempranito, ya a los 3 minutos, el primer remate de Linares, Cortés, sobre el larguero. Avanzaban los laterales, no todos a la vez, pero avanzaba Cortés y también Jonathan Suazo, que fue otra figura. Hace rato que este año a Suazo no tenemos nada que criticarle. Creo que llegó y llegó bien arriba cuando había posibilidades, cuando era cierto que había un espacio. Entonces uno decía, bueno, ¿y dónde están los punteros si Linares no tenía? Ahí estaban. Estaban con Cortés o estaban con este chico Suazo que cada día juega más. Allí hay tranquilidad. Juega sin puntero Linares, juega con este rombo, pero con dos atacantes que se movían mucho y que no habían tenido éxitos como el que tuvieron el sábado. Se fijaron que se recuperó el buen trabajo del año pasado del Pipe Escobar. Volvió a ser el mismo, a jugar con ganas, con bríos, a buscarla. Se multiplicaban con Sosa para buscar los dos, o los pases cortos de los dos que le mencioné, o los profundos desde atrás que le llegaban de Oyarzo Zúñiga. Así el partido era tranquilo para Linares, la tenía. ¿Alguna posibilidad de gol para el cuadro de Ovalle? Sí, hubo dos aproximaciones, pero no más que aquello. Creo que el primer tiempo Linares fue muy superior. Fíjese que una plancha de Bobadilla, Carlos Sosa, a los 18, que debió haber sido expulsado Bobadilla. Sí, fue muy fea la falta, porque Linares tenía el dominio de la pelota, la tenía. Y con estas dos fórmulas de trabajo bien, bien impregnadas allí por el técnico Rodrigo Valtés. Convengamos entonces que con algunos acercamientos de Ovalle que enriquecían el espectáculo, Linares tenía más posibilidades. Por allí creo que los movimientos de los dos hombres que avanzaban por los costados, como Oyarzo, como Zúñiga, se iban intercambiando y lo hacían de buena manera y en momentos que parece que lo tenían estudiado. Y así todo, jugando bien Linares con un público nuevo, 1.012 personas, 940 habían ido al último partido, 1.012 personas que celebraron con gozo el 27. Ese paso, esa salida de la Torres, que volvió a ser la Torres que a nosotros nos gustaba, que a mucha gente no le gusta, que delegue rápido, pero la Torres 1, 2 y se la toca al lado y Oyarzo pega un pelotazo perfecto para la cabeza de Carlos Sosa, pivotea perfecto al medio. Allí estaba Escobar, la baja, lo que demora en darse un poquito vuelta, quedar frontal y al de sur la baja. Y Linares a los 27 minutos ponía la primera cifra acá en el fiscal. La verdad es que todo era fiesta. Todo era fiesta. Porque Linares jugaba bien y ya ganaba 1-0. De allí en adelante hubieron más posibilidades.
todos. Creo que las luchas de Pipistrelli con Rojas fueron llamativas, también con la Torres. No digamos que Ovalle no tenía nada, también quería mostrar un poco aquello, pero no pudo porque los dos defensas jugaron brillante y por los costados había libertad para salir, ya digo, más con Suazo que con Axel. Pero Suazo por allí toma de la camiseta a alguien y le colocan una amarilla y se queda como acusado de esto. ¿Linares pudo haber anotado más en ese primer tiempo? Sí, pudo, claro. Fíjese que hubo una en los 41, Suazo juega por derecha, centro al segundo palo, llega un hombre, cabecea y le da en el cuerpo a un defensa que se cruza en ese momento y es el cuarto córner, ya cuatro córners para Linares. Y después en la última, pegó a Yarzo con Sosa, centro, remate y salva un hombre en el arco. Sale lesionado aquí Carlos Sosa el 11 un rato. La verdad es que no sé cuántos habían en defensa de Ovalle. Cada vez que Linares atacaba, porque Linares atacaba con varios, ¿eh? No tenía dos atacantes nomás. También en ese primer tiempo hay que brillar a los dos laterales. Hay que brillar también lo que hizo Yarzo, lo que hizo Zúñiga. Sí, también lo que hizo Droguet. ¿Y por qué no nombrar al otro hombre del rombo, cierto? Me falta uno a mí para nombrarlo. González. Creo que el trabajo en el primer tiempo fue poco, muy poco, el 1-0. Pero así es la cosa, hay que tener paciencia, hay que seguir esperando. El primer tiempo me gustó, lo mejor que ofreció Linares acá en este año. Bueno, los que se están sumando en este programa, les cuento que Tito estaba analizando el primer tiempo de lo que pasó el día sábado contra Provincial Ovalle. Y hoy damos paso a Diego Barrios que nos cuente cómo fue en su cabeza, cuál es el análisis del primer tiempo sucedido el día sábado. Estuvimos viendo el primer tiempo, bueno, el partido con Tito. Sorprendido gratamente con lo que exhibió Linares. Lamentablemente la expectativa personalmente no era mucha con un cambio de técnico, pero me sorprendió lo que hizo Rodrigo Valdés y encontré que tomó decisiones inteligentes, no arriesgadas, pero yo creo que seguras. Lo mejor que se había visto Linares en un partido había sido con Puerto Montt, donde jugó con el mismo rombo, salvo que en vez de Droguet estaba Schulz por el lado derecho y Oyarzo como punta de lanza, y ahora retrasa a Oyarzo en el puesto que jugó Schulz, como punta de lanza juega Droguet, que juega el mejor partido que ha jugado por Deportes Linares. Creo que Droguet, salvo en un par de amistosos, no había jugado en la posición que él conoce, que es la de volante de creación. Y Oyarzo, si bien fue un poco más al sacrificio, también jugó un gran partido. Arriba, y también destacaron los dos delanteros, Escobar, que para mí, como Vallejos, es un hombre de todo el frente de ataque que se acomoda muy bien jugando con dos arriba, al igual que Vallejos, y contó con un apoyo de Sosa que si está en buenas condiciones puede ser una solución efectiva para el ataque de Linares, un hombre que aguanta la pelota, que le falta mucho todavía, pero aguanta la pelota, el mismo pivoteo que es al mismo tiempo un pase con la cabeza al gol de Escobar, me gustó mucho, y también lo que hicieron los laterales, Suazo por un lado con Cortés, que para mí si juega así debería ser el titular por sobre el Chiqui Cordero, lo que jugó Cortés, bueno, y Suazo, que ha tenido una buena temporada, pero lo que hizo Cortés me sorprendió, era un equipo de Linares que presionaba en tres cuartos de cancha cuando trataba de salir Ovalle, se le iban los tres, se le iba Oyarzo, Zúñiga y Droguet presionando la salida de Ovalle, no lo dejó jugar, cuando atacaba Linares, atacaban esos tres, más los dos delanteros, y se sumaban los dos laterales, entonces Linares de encuentro anterior, de atacar con
un jugador o dos, o dos jugadores, pasó en mucha, en mucho en momento del partido atacar con siete jugadores, que fue sorprendente. Para mí fue sorprendente un centro de Suazo que la cabecea, que lo cruza, cabecea Cortés. Finalmente va al tiro de esquina, pero en ese centro llegaron seis hombres de Linares a cabecear. Y me sorprendió mucho el nivel que tuvo Linares. Yo pensaba que con los jugadores que iba a disponer, con las bajas sensibles de Schultz, de Cerato, no iba a poder jugar como jugó, con un pleno. Lamentablemente el marcador fue escaso comparado con la superioridad que tuvo Linares desde los 15 o 20 minutos del primer tiempo en adelante. Se pudo ir con una mayor ventaja. Y también destacar el despliegue físico que subieron Zúñiga, Oyarzo, González, que impregnaron mucho ahí. Tuvieron mucho sacrificio para jugar, sobre todo Yarzo y Zúñiga, que tenían que hacer la doble función de quite y de salida. Y bueno, no vamos a hablar de Merino, que ha estado sólido todo el año. La Torre, que fue sacrificado por Lobos después del partido por Concepción, donde jugó un gran partido La Torre. Se vio bien Rojas de los Flores, que lo reemplazó en los partidos siguientes, pero La Torre no había tenido su oportunidad y nuevamente ratifica que es un hombre que puede ser fácilmente titular. Y también tuvimos la fortuna de que el palo nos salvara en los primeros 10 minutos en un tiro libre de Araya, que casi inaugura la cuenta, y a lo mejor otro gallo hubiera cantado si hace el gol Ovalle. Pero muy conforme con el primer tiempo. Si Linares jugara así todos los partidos del campeonato, seguramente estaríamos peleando la punta. Así que feliz con el rendimiento en ese primer tiempo. Así es, Diego. La verdad es que nos brindó este primer tiempo que estamos analizando aquí en el equipo. Nos brindó grandes pasajes Linares. Nos sorprendió cada jugador. Y me imagino cómo se vio sorprendido Luis Pérez Franco. Como buen técnico, iba mirando a Linares en estos encuentros, en estas 8 fechas que venía jugando, en que ninguna había jugado así. Lo más cercano, lo dijiste tú, Diego, contra Puerto Montt de local, fue los mejores pasajes que hemos visto de Linares, pero lo de ahora yo creo que fue mucho mejor, y se notó totalmente descolocado Valle en el primer tiempo, cuando tenía 11, cuando ya perdieron a un jugador, ya yo sentía que no había nada que hacer, ni llegada. Bueno, ya nos contará Tito cómo fue el segundo tiempo. En el segundo tiempo hay una cosa que destacar. Ovalle salió con más ganas de acercarse al arco rival. Ya Pipistrelli casi por el costado de Rojas, y le gana el mano a mano en el minuto 3, el centro de una gran corrida. Pipistrelli corta, pero gran corrida, gran pique, corta, entra al área y le pega un tremendo taponazo a fuera gol para cualquiera. Pero ahí teníamos a Merino. Este chico que este año anda inspirado. Para mí uno de los mejores jugadores, uno de los mejores arqueros del torneo. Esa salvada milagrosa del minuto 3, que sirvió también para recordarnos que tenemos buen arquero. Porque el primer tiempo, el detalle que dio mi colega Diego allá, el balón, el buen remate, tiro libre los 18, dio en el vertical. Y acá la salvada estuvo en esa atinada estirada de Merino para quedarse con el balón. Después de aquello, Linares sigue jugando otra vez como en el primer tiempo. Creo que el minuto 3 como que los despertó un rato, pero después empezó a jugar Linares con brillos, con ganas. Por allí hubo una tarjeta roja por una fea falta a Droguet, que no recuerdo el nombre. No pude saber a quién se la anotaron. Fue en el minuto 8. ¿A quién? ¿La roja? La roja. ¿Quién fue? A Pipistrelli, el delantero del Gallo. Mire, se fue el mejor de ellos. Bueno, está bien. Pero tenemos que ver una cosa. En el minuto 12 juega bien Linares, toca, la gente aplaude,
entra Sosa, lo sujetan del brazo, el juez de la contienda, don Bastián Pérez, ¿Pérez o Pavés? Pavés. Lo sujetan del brazo, cae Sosa, la pelota va al córner y no cobra el penal. Era muy clarito el penal, estaba muy cerquita él. Así Linares llegaba, dominaba, Oyarzo, sacaba remates largos, sacaba pases largos. Por allí oportunidades subieron, Linares en los 15 ya tenía 6 goles a favor. Eso habla, los goles un poquito simbolizan, son capaces de ser el signo visible de que un equipo ataca. O cuando lo atacan, la cantidad de goles que cede son terribles. En los 7 a María Serrano, codazo a Sosa. ¿Por qué le cuento este detalle de Sosa? Porque Sosa jugó tan bien arriba. Se movió con tanta habilidad y talento que pareció que nunca estuvo enfermo. Gracias a Dios ya recuperamos para que Linares empiece a pensar que vamos a tener una fuerza increíble. Y no jugó de centro delantero pegado ahí frente. No, fue por los costados. Luchó. El gol de cabeza en el primer tiempo fue a un costado, al costado derecho, en el arco norte, y de allá pivoteó para el Chico Escobar. Pero buscaba Linares más, quería más, nunca se conformó. Y este es el mérito del equipo de Valdés. Nunca se conformó con 1-0. Quiso mucho más y lo siguió buscando. Y tú por allá. Fíjese que en los 17, le vuelvo a mencionar otra vez, parece, no sé, parece una escritura esto, no sé qué es lo que es. Serrano le da un codazo el número 13 a Sosa. En los 18, Pipistrelli golpea a la torre. Un manotazo, pero infantil. No se dan ni en el campo esto, se dan entre los niños. Un manotazo muy feo y lo expulsan. Y de allí la fuerza atacante que tenía de vez en cuando Valle la pierde. La pierde. Sin embargo, uno de los buenos, porque también el técnico tiene derecho a equivocarse, saca a Droguet y entra José Molina. ¿Cuál es la idea de sacar a Droguet? Ya lo vamos a ver, pero nosotros estábamos todos contentos, felices, porque había el técnico Valdés descubierto de que este chico en otros equipos había jugado como volante de creación, de pase corto, de buscar paredes, y la verdad es que lo hacía bastante bien. Sale a los 19 minutos del segundo tiempo y entró José Molina. Otra amarilla más a otro jugador en el minuto 13. La verdad es que se sucedían las tarjetas amarillas para Ovalle, a pesar de que Ovalle no es un equipo que tenga esta marca de que sea un equipo rudo. Le costaba porque Linares no perdía las ganas de jugar. Renació el equipo. No sé si para despedir al técnico, yo prefiero decir que la figura de Valdés debe ser liviana, debe ser un tipo grato, optimista, como lo fue la primera vez que estuvo en este programa y lo supimos apreciar. Yo creo que eso se trasunta un poco al plantel y el plantel llegó alegre a jugar. Sí es cierto, Ovalle tuvo alguna otra oportunidad al minuto 26, por ejemplo, Serrano donde salva a un hombre y una pelota que quedó rebotando. En los 31, Linares otra vez. Fíjese que por un rato, a pesar de tener un hombre menos, Ovalle como que controló porque le fue fácil. Y es bueno detallarse en estos temas. Cuando a uno le expulsan a un jugador, lo que hay que hacer es línea de tres. Stopper de tres. Línea de tres. Los tres, y le colocan tres hombres puntas con marcas muy constantes, muy seguidas. Línea de tres y el resto del equipo quedó igual. Y por un rato largo Ovalle dominó, tuvo la pelota. Creo que sin pasar zozobra a Linares, pero la tuvo y fue brillante esa modificación. Yo se la miraba a Luis Pérez Franco, al cual admiro, lo respeto. Hizo un cambio para que no se desesperen los demás técnicos. Cuando le expulsan uno, no haya a dónde, empiezan a sacar de todos lados. No, no se preocupó. Él hizo ingresar un hombre para el medio campo y atrás línea de tres. Y sacó un hombre de defensa y perdiendo. Así que el partido lo siguió teniendo a Linares, sale, construye Linares, de Suazo rápido por derecha, dinámico, con gana, con Oyarzo juegan, no sé, con ojos cerrados, el pase a Sosa, centro aéreo, pasa a Tresi, la pelota llega mansamente a las manos del golero. La verdad es que Linares buscaba de todas maneras siempre el juego ágil, dinámico,
Y eso es lo que más gustó. El 85, Sosa, pero lo alcanza el central del cuadro Ovalle. Parecía que Sosa llegaba en velocidad cuando Ovalle creyó que podía encimar, ¿no? Sosa se queda en medio, en la mitad de la cancha, le pone una pelota larga, arranca, pero ya no tenía pierna. El Linares empezó a flaquear las piernas a esa altura. Habían hecho un excelente espectáculo. Si los 45 y los 30 del segundo tiempo son 85 o 75, habían jugado, la verdad, como niños. Volvieron la fe a la hinchada. Empezamos casi colista y la cosa se empezó a tranquilizar cuando sale Luis Oyarzo a los 20 bajo los aplausos, merecido, bajo los aplausos, ingresó Fabián González con el 6. Y la verdad es que los merecidos aplausos para Oyarzo lo eran. Sí, encontró una figura cuesta, porque para mí fueron figura casi todos. Y en los 40 Linares casi, el séptimo córner salva al golero con un principio de manotazo corto, le queda a Suazo, es zurda, era gol. Pero Suazo no es zurdo y le eleva en forma increíble debajo del arco por arriba del travesaño. Allí estaba el segundo para la tranquilidad, pero no se pudo en los 40. Tendríamos que ser muy malos para criticar a Suazo si estaba como eventual centro delantero después de ese córner y que pudo haberle perfectamente a él lo dejado en la historia como un lateral que anotaba. Habrá que esperar. En los 43, otra vez González, que entró con mucho brío, como todos, la tocó profundo, parecía que entraba Sosa, se va, el balón parece que la remataba y el arquero va al piso y se queda con ella. Y llega a los 46, un pase jugada por izquierda, hay que ser justo, por izquierda también se hicieron cosas, un pase a Escobar, y Escobar lateraliza el pase, no es que profundice hacia la izquierda para Fabián González. Escobar, que estuvo certero, trabajólico, tremendo, a González, que entró con un ímpetu increíble, y el número 6 llega con gran velocidad frente a tres defensas, les gana y le pega el disparo bajo y anota la segunda cifra. Y ya era lo que era felicidad, era jolgorio. González nos daba la tranquilidad. Doble amarilla, Marco Serrano, un rato más. Expulsión, no había por dónde discutir por un golpe muy fuerte, 49, en los 50 se termina el partido. Y la verdad es que todos nos fuimos a casa pensando en una sola cosa. Una creación, una creatividad de Rodrigo Valdés, que hizo jugar un partido extraordinario a Linares. Mi director me dice, no nombre más al técnico que ya se fue, déjelo tranquilo. No, es que el técnico trajo a los jugadores. El que se fue trajo a los jugadores. Valdés demostró cómo hacerlos jugar bien. Ese es el mérito de Valdés. Pero no nos olvidemos quién los trajo. Entonces hay un mérito también, aunque sea el último, porque este fue el primer triunfo que tiene Linares en casa con un nuevo técnico. Si a mí me hacen una encuesta hoy día, que no me la han hecho, yo me la invento, ¿quién se debe quedar de técnico a Linares si tiene el título Rodrigo Valdés? ¿Para qué seguir buscando? Sí, la verdad es que hay que destacar también que una de las cosas que siempre ha problemado a Linares era el momento cuando Eduardo Lobos movía la banca, hacía los cambios y parece que era para peor. Cada vez que había un cambio, Linares bajaba lo poco y nada que estaba brindando y terminábamos perdiendo por culpa de los malos cambios que hacía. Rodrigo Valdés, en su experiencia como técnico, porque él es técnico también de profesión, cada cambio que hizo ese partido se fijó cómo entró cada uno a entregar. Si fíjate que uno de los cambios que hizo brindó el segundo gol. Ese es un gol de banco, un gol de técnico. En hacer que los jugadores que entren en la misma sintonía de los otros es muy difícil. Rodrigo Valdés supo elegir, olfatear a quién saco y a quién pongo para que seguir con este ritmo que Linares nos está brindando el día de sábado. Ahí es donde destaco, Tito. Radio Taxis Universo. No se moje hoy. No arriesgue mañana. Viaje en Radio Taxis Universo. Las 24 horas del día. Radio Urbano, viajes especiales, etc.
21, 17, 18. No olvide. 21, 17, 18. Bueno, gracias por la pausa, Tito. Ya saben, tienen que tomar Radio Taxi Universo. La gente que necesita un móvil, llame al 21, 17, 18. Va a llegar a su casa rapidito. Incluso con estos tacos tremendos que hay producto de la lluvia. Les damos saludos a la gente que hoy en estos momentos no nos puede ver ni escuchar porque está sin luz en sus casas. Sabemos que hay problemas eléctricos, pero ya va a poder vernos porque va a quedar en Vive Linares la página este décimo programa. Seguimos entonces, queremos escuchar un poco a Diego, nuestro amigo penquista que está allá y que quiere conversarnos. ¿Por qué? Porque hay tres nombres dando vuelta, tres nombres de técnicos dando vuelta. Y queremos ver cuál de los tres podría convenir. Si nosotros igual el día sábado nos fuimos diciendo que se quede Rodrigo Valdés, fue una sensación así. Yo creo que este caballero se nos está viendo. Señor, el que estuvo aquí conmigo a mi izquierda el otro día. Quédese, hasta que lo haría bien. Nos gustó, la verdad. Pero bueno, como sabemos que no. ¿Y cómo sabemos que no? ¿Por qué sabe que no? Porque vamos a escuchar. Precisamente vamos a escuchar la cuña de Rodrigo Valdés para saber de que él no se queda. Director, por favor, si nos puede ayudar. Sí, la verdad que es un rival súper complicado. Ya la semana lo habíamos analizado, lo habíamos visto. Sabíamos que teníamos que ser súper táctico para plantear el partido. Es un equipo que juega con un sistema 4-3-3. Nosotros quisimos, por la experiencia, modificar el sistema y cerrar el interior, ¿no es cierto?, a través de este rombo que armamos ahí, y creo que eso nos trajo bastante dividendo. El hacer jugar a los jugadores en su posición, don Rodrigo, lo vimos con Roguet y sobre todo con el cambio que hizo con Fabián González. Sí, lo que pasa es que ahí dentro del mismo juego uno va analizando, va viendo un poco cómo se va desarrollando y claro, da un poco esa variante. Fabián es un jugador que lo conozco de San Luis, sé las características que tiene, entonces... ahí había que optar por Fabián González, por Droguet, así que partimos con Droguet y después entró Fabián, así que, pero dio el resultado, gracias a Dios. ¿Sobre su continuidad usted está interino o va a ser el técnico definitivo? ¿Cuál es la condición suya? No, yo le partí diciendo que es solamente una situación de apoyar el momento del club. Ya el día lunes nos sentaremos y empezaremos a buscar y analizar las posibilidades para tener, si Dios quiere, lo antes posible un técnico acá. ¿Hay un hombre ya de técnico? No hemos hablado con nadie, no absolutamente con nadie. Piensen que lo del técnico anterior fue ayer, así es que ya nos sentaremos con toda la gente, con Jaime, y para poder empezar ya a buscar los nombres. Valdés, un tipazo. Si ustedes ven el video, se dan cuenta que es un tipo agradable. Nosotros lo conocimos acá. Y dice, bueno, él es gerente deportivo de Deportes Linares y no puede tener doble función. Mejor cuando uno quiere hacer bien las cosas, se dedica a una. Y Jaime Valdés me imagino que lo necesita como tal. Por lo tanto, se sigue buscando un técnico. Y los nombres de los técnicos ya lo había dado Fanáticos del Depo cuando pensábamos que había firmado Eduardo Lobo su salida. Siguen dando estos nombres en los distintos medios de Linares, y la verdad es que hay tres nombres que ya están dando mucha fuerza. Puede que no sea nada, porque no tenemos la claridad. Todavía no dice nada, no informa nada a Comunicaciones. Te voy a dar los nuevos apellidos y voy a decirle a Diego que nos ayude para saber quiénes son estos nombres que nos están mencionando los distintos medios el día de hoy. Hablamos de Meléndez, Calule Meléndez. Hablamos de Felipe Núñez y del señor Vergara. En su momento también se habló de Rifo, exjugador de Colo-Colo en esa época brillante que entregaron en el año 2006, 2007, 2008. Bueno, Diego, cuéntanos. Bueno, los tres hombres son Colo-Colo. Calule el año pasado descendió con Iberia, ha tenido un par de descensos en las últimas temporadas, también bajó con Colina, pero hizo una buena campaña con Cobreloa hace el 2018, si no me equivoco. También hizo una buena campaña con el SAO y también dirigió muchos años Melipilla.
Esa es más o menos la experiencia que tiene Calule. En cuanto a Núñez, es un hombre que empezó con Recoleta, dirigió como 4 años a Recoleta, lo sacó campeón de la segunda división, es un buen proceso, dirigió en primera vez, hasta que lamentablemente los malos resultados acabaron con su proceso. Bueno, sin embargo, se puede decir que fue un proceso exitoso, un equipo con bajos recursos. Y el último nombre que está sonando es Fernando Vergara. Esto lo dan a conocer las redes sociales, yo no tengo antecedentes, pero Fernando Vergara fue un hombre que empezó a dirigir en 2005, Instituto Nacional, Barnechea, hizo buenas campañas ahí, llegó a la liguilla de ascenso de tercera división, luego se fue a Magallanes en 2007, Magallanes que estuvo en el mismo grupo que Linares, salió puntero Magallanes, pero lamentablemente no lo alcanzó para el ascenso. Y luego Vergara pasó por muchos equipos del fútbol profesional, pero lamentablemente no tuvo el éxito o sea, no se ha destacado mucho tampoco. Tuvo buenos años en Puerto Montt, en otros equipos tuvo campañas más o menos regulares, pero es un técnico que tiene mucha experiencia. También estuvo en Guachipato, creo. Así que pueden ser, bueno, ojalá que la sociedad elija el mejor de los entrenadores. Y Rodrigo Valdés se notó que conoce a muchos de los jugadores. Jugó con 3-10 durante el partido, porque después de que salió Droguet puso Yarzo de 10, después lo reemplazó por Fabián González, que es un jugadorazo, que es un hombre, que es el goleador de Linares, pero que ha jugado muy pocos minutos. Y complementando lo que dijo Tito del análisis, para mí el equipo bajó mucho físicamente en el segundo tiempo, es un aspecto muy preocupante. Le cedió la iniciativa a Ovalle, incluso con 10 jugadores, y Ovalle, si bien no se creó mucho peligro, con cualquier pelotazo pudo haber empatado, como el pelotazo previo al gol de González, cuando mandan un centro al área y un jugador de Valle roza la pelota y no le alcanza a dar de lleno cuando se encontraba solo. Entonces, un aspecto preocupante que tiene que trabajar el nuevo DT. Ojalá que se zanje luego este tema, porque hay que empezar a trabajar para sacarle un rendimiento a este equipo. Así es, Diego. Ya te voy a dar la pauta, Tito, a ti, pero quisiera comentarte que hoy, así como nosotros hemos aplaudido a cada jugador, la hinchada albirroja que está fielmente viéndonos te ha ovacionado, fíjate. Se te llaman como un analista muy certero. Incluso Manuel Retamal dice que ganas de verlo con un buzo de DT. Ah. Mira, Ricardo Ucaré dice, ¿qué nivel de análisis, don Tito Hernández? Saludos para todo el equipo. Arriba el Depo. Estos comentarios están llegando y obviamente es bueno también reconocer el buen trabajo que has hecho en este panel y que venías haciendo años atrás en radio. La gente ya te reconoce en las calles, ahora te ven por un televisor, o sea, televisor no, porque estamos en Facebook, no nos pongamos tan creídos. Pero te reconoce y es bonito que reconozcan tu trabajo. Y es bueno este momento para decirlo, que no solo brilla el Depo, también está brillando el análisis de Tito Hernández. A lo mejor tenemos al DT aquí en el panel. Yo agradezco las palabras, aunque sean pocas, las agradezco mucho. Siempre es bueno motivar. Siempre es bueno agradecer. Siempre es bueno destacar. Si no se le hilo humo a la cabeza, pero ya no, ya. A mi altura, nunca. Pero es bueno eso, me gusta eso. Pero fundamentalmente, yo sigo sosteniendo este atropello a la legítima lectura que ustedes han hecho. Ustedes tienen 3 técnicos que dicen que las páginas son las de... Yo coloco 4, Rodrigo Valdés. Que me perdonen todos, pero es que venía... Mira cómo empezó el partido. Diego, tú sabes que lo mirábamos y decíamos, pues, estamos colistas, Diego. Estábamos colistas. Si solo Trasandino estaba atrás de nosotros. O sea, estábamos bajando el sábado cuando empezó el partido. Y eso no le hizo... Voy a decir una frase longaviana, ya no le hizo mella a don Rodrigo Valdés. Y planteó un sistema de juego
distinto al que se juega normalmente, y de los 11 que ingresaron, a 5 les mantuvo lo que han dado, porque para mí no hay ninguna duda, Merino, Suazo, Rojas, me falta uno, Oyarzo, mantuvo su nivel, y a los otros 6 los recuperó, si no habían dado tanto como lo que dieron el sábado. Es decir, alguien que en tan poco tiempo sea capaz de recuperar anímicamente, porque es una cosa anímica, es una cosa anímica, que haya sido capaz de recuperar a más del 50% de los jugadores en un solo partido, es una persona que hay que considerar. Yo no tengo ningún acercamiento con don Rodrigo Valdés, salvo la alegría tremenda que me produjo verlo como jugaba Linares frente a un gran Ovalle con un técnico que respeto y admiro, don Luis Pérez Franco, y Linares le pasó por encima y creo que Linares fue inmensamente superior. Nunca pensé que el equipo de Ovalle iba a golpear. En el segundo tiempo tuvo que golpear. Lo que dice Diego es bueno que lo digamos. Qué bueno que lo dice Diego. Creo que es creíble. Al equipo hay que recuperarle algunos elementos, el factor físico. Porque ya los 20 del segundo tiempo ya como que tienden a no ser lo que fueron. Se puede trabajar. Y creo que Rodrigo Valdés, que es cercano a ellos, que está con ellos, que los conoce, sabe la fórmula de trabajar, la forma a poder lograr el éxito del equipo. Este equipo va a mejorar. Por eso, con los 3 que ustedes mencionan, yo coloco un 4, Rodrigo Valdés. Así es, tenemos posibles técnicos, eso ya lo dirá en la semana en las comunicaciones del club. Estamos esperando, expectante obviamente, queremos saber quién nos va a llevar a mantenernos en la categoría, a ser campeones, por qué no, o a descender, donde nadie quiere. Mira, nueva información de TNT Sport, va a comenzar la Copa Chile y está dividido por zona, igual que el año pasado. Linares ya tiene un equipo, un rival, pero de eso me gustaría escuchar a Diego Barrios que nos comente cómo se viene Copa Chile. No, tenemos otra oportunidad de jugar en la Copa Chile. Se realizó el sorteo el día viernes en TNT Sport, el que tuvo la posibilidad de verlo. Tuvieron ahí entrevistado a Calule Meléndez y a Felipe Núñez. Felipe Núñez creo que estaba como panelista, entonces a lo mejor estaba mirando el sorteo para su nuevo equipo. Linares juega con Deportes Concepción, un partido duro, el ganador de esa llave. Juega con el ganador de Universidad de Concepción y otro, y creo que el ganador de, hay otro equipo de, que viene de tercera división. La posibilidad de Linares de seguir avanzando está en que juega con un equipo de la misma categoría. Lamentablemente el partido sería de visita, según las bases del año pasado. No sé si existe, si esas bases se actualizaron para este año. El equipo de menor categoría jugaría de local. En el caso de ambos equipos de la misma categoría, el equipo con mayor ranking sería el local, y lamentablemente Linares tiene un ranking muy inferior en esta Copa Chile. No sé cómo se mide ese ranking. He tratado de preguntar porque el ranking de Linares es malísimo. Era el equipo de menor ranking de todos los sorteados. No sé si, porque Linares hace un par de años le ganó a, bueno, en 2018 le ganó a Valdivia un partido. Después no participó hasta el año pasado. Pero no sé si se mide los últimos 5 años o los últimos 20 años, porque durante el 2010 igual llevamos octavos de final, así que no sé cómo se hace ese ranking, pero Linares tiene un muy bajo ranking y implicó cederle la localidad a Deportes Concepción. 54. Ojalá. ¿Hm? 54 aparece como ranking Linares. 54. Versus 34 pueda, Concepción. Pueda tener la oportunidad de hacer un buen torneo el equipo albirrojo, que es un torneo que históricamente nos ha ido bastante mal. Linares siempre ha mirado la Copa Chile como un torneo accesorio. No, nunca se le ha dado la prioridad y puede que esto sea la ocasión de hacer una buena presentación. Así es, Diego. Ya lo decía, hay 16 equipos que van a pelearse la llave a continuar
por la Copa Chile. Hay cuatro zonas, o cinco, Diego. Cuatro zonas. Nosotros estamos en la zona sur y esperamos que Linares pueda avanzar y pueda brindarnos un espectáculo. ¿Por qué no decir, si se afirma nuevo técnico, pueden suceder grandes cosas? Hay que ser optimista. Tito, ¿algo que quieras compartir? Me parece que la tabla de posiciones es la que querías agregar. Estamos en condiciones de poder leerla, porque otras veces nos daba pena que estábamos abajo. Ahora estamos un poquito más arriba y este triunfo, por Dios, que nos dejó un poquito inspirados. No sé si va a lugar que leamos la tabla de posiciones. Sí, por supuesto, adelante. Vamos, Melipilla es el puntero 22, segundo Puerto Montt 20, tercero General Velázquez 17, cuarto Provincial Osorno 16, quinto Deportes Concepción 15, sexto Deportes Rengo 14, séptimo San Antonio 14, luego octavo Real San Joaquín 12, después en el puesto número 11 está Provincial Ovalle, noveno está Provincial Ovalle con 11, décimo Deportes Linares con 9, décimo primero Lautaro de Wynn con 7, décimo segundo Concón Nacional con 7, y los dos de haber terminado el campeonato que descenderían serían Fernández Vial en el puesto número 13 con 6 y en el décimo cuarto lugar Trasandino con 5. Aquí lo que más llama la atención en toda la tabla, si quieren la revisan una y otra vez, yo hoy día lo hice, es General Velázquez, quien en casa ha ganado un miserable punto. Y mira dónde va arriba. No, ganó. Ganó. Ahora, último, 6-2 de local. Entonces, 4. Y el resto del punto, todos los ha logrado de visita. Qué tremenda la campaña de Bustamante allá. ¿Cómo lo hace? Habría que copiarle un poco para no ser solo... Porque la gente en Velázquez está triste, salvo el partido jugado hoy o ayer. Ese me quedaba. ¿El de Velázquez? El sí, ayer. Hoy, ese. Me quedaba ese. Ganó 6-2 Velázquez. Así es. O sea, si empieza a ganar en casa como gana afuera, cuidado con Velázquez. Sí. Diego, Diego, quería sí, hacerte una pregunta. En las páginas de Trasandino anunciaron un nuevo técnico, un técnico conocido para nosotros. Cuéntanos qué podría suceder con este cambio. José, quiero, antes de eso, quiero dar un pequeño asterisco a la tabla. Ok, ok. En la sala, en la primera sala hay muchos castigos ya de resta de puntos. Está la resta de puntos por incumplimiento del pago de las imposiciones de Rengo y Puerto Montt del mes de enero. Esos castigos ya fueron sancionados en primera sala, pero mientras no se descuenten en la segunda sala, mientras no se ratifique eso en la segunda sala, no se hacen efectivos en la tabla de posición. En la primera sala igual está el fallo a favor del partido que jugó Ovalle con Osorno, que Ovalle ganó 4-2, y ese partido fue sentenciado en la primera sala con un triunfo de Osorno por 3-0, por el tema que hablamos hace algunos programas de sub-21. La ausencia de dos sub-21 en la convocatoria. Y hay otro caso que no está sancionado tampoco, todavía en primera sala, pero que lo más probable es que se dé una sanción en primera y segunda sala, que es el caso de los sueldos de Fernández Vial. Pero todavía no hay noticias de eso, pero lo más probable es que Fernández Vial pierda los 3 puntos. Así que se va a mover mucho la tabla con estos castigos. Trasandino sí anunció un viejo conocido, Ramón Climent, un entrenador con vasta experiencia en esta división, que puede sacarle provecho a este Trasandino. Lamentablemente aquí, yo creo que el paso por Climent aquí en Linares en el 2020, si bien descendimos, fue positivo, le entregó, no puedo decir fue positivo si descendimos, pero le entregó algo más a Linares, le dio la esperanza de salvar y lamentablemente cuando se firmó la continuidad, creo que se equivocó en el plantel, hizo un plantel muy amateur y lamentablemente le terminó costando la salida acá. Trasandino tiene un gran plantel, tiene jugadores de mucha experiencia y puede que Climent le pueda sacar provecho.
Y tenemos otra noticia, que una noticia medio paradójica, que Carlos Encina renunció a su puesto de director técnico en Lautaro Bebé. Creo que el dueño del equipo es Carlos Encina, así que no sé si le pidió la renuncia, si él se pidió la renuncia, no sé cómo fue la historia ahí, pero Carlos Encina ya no es el DT de Lautaro. Creo que no llegaban a acuerdo, Diego. Tenían el finiquito, parece que era la piedra de tope. Sí, ahí está el problema. Sí, pero yo pienso que la noticia que nos da es un golpe, porque es casi el dueño del equipo y por primera vez está en una posición tan incómoda. Está con 7 puntos, 11º en la tabla de posiciones. Entonces hay preocupación en el equipo, sin duda. Bueno, y ya llegando a la parte final, sabemos que este programa tiene su tiempo de inicio y de corte. Queremos brindarle estos minutos a Diego que nos cuente el próximo encuentro que viene de Linares. Sabemos que es de visita. Y que nos diga un poco de las estadísticas que nos tiene bien acostumbrados con este club ya conocido del sur, los Toros del Sur. Cuéntanos. Próximo rival de Provincial de Deportes Linares, Provincial Osorno. Un equipo duro, está peleando arriba. Y invicto, es el mejor equipo de local de la división. Tiene 12 puntos de 12. Ha ganado los 4 partidos. Y la estadística con Osorno es bastante pareja. Hay 18 triunfos para Osorno y 15 para Linares. Hace mucho tiempo sí que Osorno no le gana a Linares. Es un tema que tiene el director técnico de Osorno, que nunca le ha ganado a Linares. El director técnico de Osorno viene desde la temporada 2022. Jugaron 4 veces, no le pudo ganar a Linares y tampoco le pudo ganar el 2023. Así que el año pasado era un tema poder ganarle a Linares, lamentable, pero no se ha dado lamentablemente para ellos. Los últimos 6 partidos Linares no ha caído ante Deportes Provincial Osorno. La verdad es que las estadísticas que nos entrega Diego a mí me llenan de esperanza, más aún después de ver a Linares jugando así. Ahora, puede que de local juegue bien Linares y de visita las cosas no salgan tan bien. Tito. Dejémoselo a los días. Por lo menos disfrutemos lo que pasó ayer, que antes de ayer, que fue muy bueno. Nos gustó. Por ahora, lo único que le digo yo es no se moje hoy, no arriesgue mañana, viaje seguro, viaje en Radio Taxis Universo. Las 24 horas del día, llame al 21 17 18. Repito, 21 17 18, Radio Taxis Universo. Yo quiero aprovechar antes de despedirnos de darle un aplauso, un abrazo a Jonathan Suazo, jugador destacado para mí. En el equipo del sábado y destacado en el año, porque ha sido el más regular del equipo. Se extrañó demasiado cuando tuvo una roja y nos dejó con 2 partidos fuera. Tengo que ser sincero, desde que salió la nómina como elegido para este año continuar, no fue de mi agrado. El año pasado no me gustó lo que nos brindó, pero este año ha sido notable. Y bueno, en este programa se ha destacado un poco de decir las cosas malas de repente de los jugadores cuando andan mal, y creo que también podríamos destacarnos como fanáticos del Depo de decir las cosas buenas también y recalcarlas. Jonathan Suazo fue reconocido además en la página del club, pero también quiero reconocerlo mediante estos minutos por su gran juego entregado, y estoy seguro que va a seguir así porque ya es una cosa de tónica en este campeonato. Jonathan Suazo, enhorabuena para ti. Diego, ¿algo que quieras agregar? Bueno, para el final, a disfrutar de este triunfo, de esta esperanza que se nos viene, y ojalá que el equipo pueda mantener el nivel. Me voy a dar una licencia. Hoy día mi padre cumpliría 75 años. Ex socio hasta el día de su muerte de Deportes Linares, fue
el que me enseñó el amor por estos colores, así que un saludo al cielo y seguimos apoyando al Depor. Un saludo para tu padre entonces, Diego, que donde quiera que esté, debe estar viendo a Linares vibrando como todos nosotros y sufriendo cuando nos ha tocado sufrir. Tito, ¿algo que agregar para finalizar? A mí me tocó de rival jugando fútbol. Mira qué bien. Era muy buen centro delantero. Sí, señor. Le recuerdo mucho. Que en paz descanse y donde quiera que esté, que se encuentre muy bien. Yo lo único que quiero al terminar es felicitar a la hinchada. Porque siempre felicito solamente a la lujuria. Pero tuvo todo el público optimista, cantando, alegre. Y no necesitan de alguien que los lidere. A la gente sola le van haciendo apoyar al equipo. Lo hemos sufrido este año, como local. Y también ayer, el sábado, perdón, lo empezamos a disfrutar. Vaya mi abrazo entonces, con todo aprecio para la hinchada albirroja, que cumple un papel estelar. Bueno, muchas gracias a todos. Que sea una linda semana, que se siga disfrutando este triunfo y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen abandono del campo de juego. Finaliza por hoy el programa de los que saben, Fanáticos del Depo. El programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSGO. Desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSGO, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSGO. Café Caramel Linares, Avenida Presidente Ibáñez con Arauco, a pasos de Caic y Pomo. Ofrecemos una gran variedad de tortas enteras y por trozos, tartas, pay de limón, rollitos de canela, brownie, helado San Francisco y café del grano. Amplio y acogedor local, grato ambiente familiar. Les esperamos en Avenida Presidente Ibáñez con Arauco. Café Caramel Linares, un verdadero gusto al paladar. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de encargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 54 10 04 93. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo.